Esperanza Martínez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Solamente para adherirme a la indignación de la senadora Blanca Ovelar, disculpe que la mencione, nuestra presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. Este es un tema que la comisión viene analizando de manera seria y es la respuesta de las personas de las diferentes bancadas que integramos esta comisión. Si no tomamos en serio este tema de la estafa de la educación superior, de la creación de universidades, yo creo que la Universidad Privada del Guairá confunde la universidad con una farmacia. Entonces abre sucursales para vender remedios y cree que ese es el concepto. Entonces de 168 carreras, resulta que hay 100 de las cuales desconoce el Consejo de Universidades de qué se trata. No hay documentaciones al respecto. Y si las presunciones, señor presidente, en relación a que estas universidades antedatan la creación de sus filiales para acogerse a una ley que ya está cancelada, estamos hablando de una doble estafa. Estafa porque no dan a los estudiantes lo que prometen, y segundo, están falsificando documentos públicos. Yo quiero ver las actas de estas universidades, yo quiero ver de que haya actas foliadas, porque no puede ser que una universidad no tenga un correlato de su actuación académica de manera seria y responsable. Esto no es una cadena de comercios, de venta de cosas, esta es una inversión pública en el desarrollo humano de los paraguayos y paraguayas. Y queremos, seguramente se está trabajando en la comisión, y yo espero que a lo mejor podamos en la próxima sesión hacer un cambio de la ley de tal manera a que no se pueda hacer ninguna apertura de ninguna carrera y menos ser publicitada y vender las matrículas hasta tanto no tenga la autorización del Consejo de Universidades, porque si no, primero se produce el daño por 2, 3, 4, 5 años y después se intervienen y quedan miles de familias paraguayas que ponen dinero, que toda la familia contribuye para que estos chicos puedan obtener un título universitario, que finalmente es una estafa social y una estafa académica. De modo que quiero reiterar el tema de la Universidad del Guairá, y le digo públicamente a sus autoridades, pueden decir que son privadas y no enviar el informe y no acercarse a la comisión, claro que es un derecho, pero yo les aclaro que nosotros vamos a seguir en esta situación, porque en este mismo momento varias autoridades nacionales, tanto del Ministerio de Salud como de IPS, provienen de estas universidades. ¿Qué credibilidad podemos tener? Estas personas tienen que clarificar el origen de ese título y la idoneidad, porque hoy son direcciones nacionales, tanto en el IPS como en el Ministerio de Salud, que están en manos de estos aparentemente colegas, digo aparentemente porque uno tiene dudas de que realmente haya legitimidad en estos títulos. Entonces, nuestra propuesta, presidente, es que la Comisión de Educación va a cambiar la ley de tal manera a que ya no se permita la promoción y la habilitación de carreras sin la habilitación del Consejo de Universidades, y hay que investigar si hay antedatación de estas aperturas de filiales. Eso es un delito y se tienen que ir a la cárcel los que están haciendo estas maniobras, que no es solamente en esta universidad. Todas estas proliferaciones de filiales a lo largo y ancho del Paraguay están basadas en esta pequeña estafa en la cual se quiere engañar a las autoridades nacionales. Gracias, presidente.